Bueno, buenas tardes. Agradecemos antes que nada que nos acompañéis en este 8 de septiembre. Solemos decir que en este día tenemos poco que celebrar, que con la mala traza que tiento y hasta frívolo que haya folixa. Pero hay que negarse a que nos quiten también, a que los que nos trajeron y los que todavía nos están llevando a la situación tan yacerosa que vive este país, que nos quiten también la capacidad, digamos, de estar contentos, de celebrar y de no resignarnos. Niégome a que nos quiten la alegría y el orgullo de vivir con esta gente y de vivir en este país, Asturias. Estoy contenta de vivir aquí, de tener tanta gente y gente bono, además, alrededor, para trabajar por un futuro mejor para esta Asturias, que lo merece, que también lo merece la gente que vivimos y que trabajamos aquí, y también lo merece esta gente que estaría encantada de estar hoy aquí acompañándonos, pero que por desgracia tuvieron que emigrar porque en este no había sitio para ellos. También de ellos quiero acordarme especialmente hoy. Y son muchos, además, y todavía siguen marchando. Lo que dende llueu no merecemos tampoco y es que nos masuñen, y hay que decirlo así, que nos masuñen la nuestra historia para ponerla al servicio de un proyecto tan vergoñoso como el que tuvimos que ver hoy esta mañana en el oriente de Asturias. Esto que vimos hoy tiene peor traza que la que dejaron a la talla del siglo XV de Tineu, que ya hay que decir. Díxose bien alto, güey, Asturias nun tien rey. Merecemos que nun nos quiten una historia que tiene que recordarnos lo que fuimos, pero que también tiene que recordarnos lo que queremos ser. Que tenemos mucho que aportar para que España nun sea un ermo, plano y frío, que nun sepa respetar y reconocer los pueblos que en ella viven. Tenemos que tener la nuestra voz en un proyecto de justicia social, de convivencia, de plurinacionalidad, de igualdad, de feminismo y de libertad. En un momento como este, donde estamos inmersos en un debate como el de la estructura territorial del Estado, o donde vamos a tener que sentarnos a hablar de un tema tan importante como el de la financiación autonómica, toca reivindicar el papel de la política al servicio de la gente, de la mayoría social, por ejemplo, de esa mayoría social que tiene, que tenemos, que pagar un fiel a tu ridículo y a injusto cada vez que nos toca entrar o salir de Asturias pelguerna. Y es la voz de los nuestros y los nuestros diputados la que tiene que levantarse cuando se nieguen a quitarnos esa multa por movernos, o la que tiene que aportar cuando se quiere hacer un proceso de descarbonización que nun lle quiera mirar per enriba del Guadarrama. Estamos fartuques de salir mal nesemelles, de ser la comunidad que peor sal de la crisis, a la que más está costando recuperar los niveles de empleo previos al crack financiero, de ser el sitio con la peor tasa de actividad del Estado, con una perspectiva demográfica terrorífica que lleva una condena por un delito que nunca cometimos. Esa no puede ser la nuestra seña de identidad. Tenemos que ser nos, de la mano de los otros pueblos del Estado español, les que iremos una patada a esos que viven también en un mundo de precariedad y de desigualdad. Hay que poner un discurso enriba a la mesa y que miren para esa Asturias, para la real, para la que está hoy aquí, como comentaba Mario. Plantarse entre los que reconocen una crisis demográfica y de migración brutal, pero ponen el grito en el cielo cuando peleamos por afitar un derecho como el de la educación gratuita de 0 a 3 años. Sin un son quien a entender esa necesidad y la justicia que eso representa. Sin un son quien a entender lo que podemos esperar de ellos. Bueno, pues sabémoslo bien. Lleven muchos años en el gobierno asturiano llevándonos a donde estamos ahora mismo. Tenemos que ser quien a poner en el mapa un Asturias de la que no se fala sin un ye para liderarles encuestas negativas. Y ya para ir terminando, va un par de días que vivimos un momento una xunta general que sería cómico, casi de sketch de la hora chanante, si no fuera por lo que representa.
La nuestra Cherines, como sabéis, dixo que non fuera quien a entender el discurso, un bon discurso, por outra parte, del nuestro diputado Enrique López, porque unha parte, polo menos, estaba en asturiano. Dende aquí, propongo unha colecta humanitaria para dar unhas clases particulares, pero non de asturiano, non. De respeto e de educación. Porque cuando dice eso, cuando puede decir eso, pues es porque se siente impune y porque cree que puede reírse de la lengua que siempre faló la mayoría social de este país. La que se falaba cuando hicieron esa talla del siglo XV que acaban de destrozar, en las barricades del 34, la folguena del 62, y en la que vos estoy falando yo en este mismo momento. Tiene y miedo porque el asturiano y la nuestra lengua popular y el su reconocimiento y un empoderamiento de esa clase trabajadora que tanta alergia ellos da. Tenemos que estar orgullosos de que sea nosotros a quienes nos vaya a tocar dar ese paso firme que llegue ahí al estatus que la lengua merece. Así que el asturiano oficial ya. Y como vos decía Lentamo, para no enrollarme más, niégome a que me quiten la gana y el derecho de estar contenta de vivir en Asturias, así que vamos a festejarlo juntos y juntes y vamos también a pelearlo juntes y juntos.